hablas tú te acordarás de mí. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Aunque te duela, tú te acordarás de mí. Amigos, amigas, es un placer, un honor estar compartiendo este programa. Te acordás de. Bueno, vamos a hablar hoy con un gran amigo que nos ha dado la vida. Para hablar con él precisamos varios programas, pero vamos a tratar de reducir, porque tiene varios oficios, gran deportista también, que ya vamos a estar hablando algo de eso también. Mi amigo Ricardo Fournier, lo conocemos en el ambiente como el Gringo Foro. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo anda, Belito? Gracias por recibirme aquí en tu casa. Estamos viendo, ahora vamos a estar mostrando un paraíso ahí en el patio de la casa, amigo. Qué lindo sería estar compartiendo, digo yo, todos los días, escuchar el trinar de pajaritos, esta vegetación, pero más que nada las palmeras tropicales que tiene el amigo, y de eso venimos a hablar. Bueno, ¿cómo nace esta pasión tuya, Folo, con el tema? Hace años, ¿no?, que venís con el tema planta, te gusta mucho, lo has hecho de manera comercial, y hoy con este emprendimiento que estamos viendo aquí en tu casa, realmente espectacular, la plantación y venta de palmeras. Primero, desde el principio, ¿cuándo comenzás y te das el gustito por las plantas? Desde siempre, porque vos sos arraigado al campo, pero ¿cuándo comienza ese gustito? Mirá, hace años tenía en el trabajo, o sea, flaqueaba el trabajo de turismo donde laburaba, y entonces me daban medio día para trabajar. Entonces me iba al vivero del Quique Bermío ahí en Colón, por Alberdi, se llamaba el vivero Los Helechos, y de ahí empezó la pasión mía por las plantas. Y también mi madre, viste, que de la colonia, claro, siempre estando en la colonia, trabajando con mis padres. Ellas andaban con el arado de mancera, así que sembraban para comer, para vender. Y bueno, y después con los años, en la crisis del 2001, no tenía trabajo y no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Y por ahí se me prendió la lamparita y digo yo, bueno, en el predio que había comprado en Sanguinetti 436 ahí, y se me ocurrió de hacer... estábamos trabajando de albañil con mi hermano. Gran vivero. Sí, se me ocurrió hacer lo que sería una plantación. Y por error habíamos plantado petunia y no habían salido. Y por error después salieron Siempre Viva, que habíamos sembrado también Siempre Viva. Uh-huh. Por eso viene el nombre de Siempre Viva. Claro, ahí estaba el nombre de vivero, Siempre sí, Viva. Sí, sí. Y bueno, y después fui perseverando en ese rubro. Y con los años también saqué la libreta de marinero, que tuve marinero. Siempre detrás de la moneda, detrás del peso, para progresar, digamos, hacerme la casa. Y una vez que había dejado el deporte del ciclismo, decir, bueno, dedicarme a full al trabajo para progresar, como te digo. Porque los pesos que hacías, pesos que invertías ahí en el vivero, fueron apareciendo plantas, flores, arbustos, árboles, de toda magnitud, de todo color, de toda especie. Y se transformaba en algo tan lindo, ¿no? Porque eso, y familiar, una empresa familiar. Sí, yo lo que comprobaba que cuando venía el turismo, bueno, se incrementaba la venta y la gente como es curiosa, quiere tener la planta que no tiene el vecino. Entonces, como decir, tengo esta planta y vos no la tenés. Entonces apostaba a eso, de tener plantas raras, y incluso la mayoría de las plantas las iba haciendo yo, de gajo, de semilla, aprendiendo con los japoneses, que le compraba yo plantas. Y después que a uno le gusta, ¿viste? Digamos, planta que traje de la isla fue la que Charlie Adams le llama la escalera del mono, que es muy bonita. Y esa andan todos los picaflores, ¿viste? Esa la fui... ¿Cómo que le compraba también, perdón, no? A los japoneses, ¿cómo hacías esa compra? Y en Concordia hay, se llama Taguchi, una empresa grande, que la conoce prácticamente toda la Argentina. Y entonces, planta rara que había o planta buena que querías tener, ibas, tenía un costito más alto, pero vos conseguías todo ahí. Entonces, hablando con los chicos que trabajan con el japonés, me enseñaban cosas que por ahí el japonés no me lo iba a enseñar. Y cómo apurar las plantas, qué sustrato le dio una azalea, una hortensia, todas esas cosas. No, tiene su secreto, ¿no? Vos me estás contando esa enseñanza. ¿Cómo fuiste aprendiendo también a cuidar, a que crezcan, a que, hablando mal y pronto, no se apesten? También tiene su proceso, tiene su cuidado, tiene su secreto. Sí, claro, en invierno es muy difícil el tema de vivero, porque en invierno el plantín, digamos, el plantín de temporada, pensamiento, petunia, caléndula, todas esas cosas,
Si no, si viene llovedor, es como que la planta se pasa de humedad, ¿no es cierto? Y ahí viene que se viene, empieza a podrir y vos perdés plata, digamos. ¿No es cierto? En primavera el vivero, la mayoría trabajan todos bien. Después tema del invierno, pasar el invierno. Y bueno, y ahí fui que le incorporé una venta de alimento orgánico que estuve mandando a Sunchale, provincia de Santa Esa Fe. turba que hacías ahí en Durazno. Sí. Y siempre trabajando a full, siempre trabajando. O sea, venía del barco a trabajar al vivero y del vivero me iba al barco. Y dije, bueno, insistir en la perseverancia y poniéndome meta en la vida. Y entonces, bueno, la fui cumpliendo y fui poniéndome más meta, ¿no es Paso a cierto? paso, como decíamos, hasta Sí, saberlo. sí. Hay plantas de estaciones, ¿no? Como decía que por ahí el fuerte vivero es primavera. Hay plantas de invierno, hay plantas de verano también, que, o en otoño, también viene la misma pregunta, que se venden en esa época. Sí, claro, sí, como te decía, el plantín de temporada se va renovando las cuatro temporadas, primavera, o sea, otoño, primavera, invierno, o sea, otoño, invierno, primavera, verano, me Sí. expresar mejor. Y claro, el problema mayor creo que radica en verano, por el tema de los grandes soles y los riegos, ¿no es cierto? Pero siempre tratan de que los jardines luzcan todo el año, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Colón, ¿qué es lo que más te pedía la gente de acá, de Colón? Y ya la misma pregunta, después me contestás pegadito, ¿qué es lo que te pedía la gente de afuera? Vos me decís que se obsesionaba con plantas raras los turistas, pero bueno, ¿qué es lo que más te pedía la gente de Colón? La primera pregunta y pegadito, ¿qué es lo que te pedían los turistas? Mira, la gente de Colón, hay años que depende de la economía del país, ¿no? O de la familia. Pero hay años que todos los meses iban renovando su jardín. Sí, lo que me pedían más era azalea, hortensia, cítrico, los limoneros marchaban muy Ajá, vendías bien. mucho el limonero. Sí, y después lo que sería, bueno, la palmera, como te decía, la palmera en todo, prácticamente en toda vereda o una casa que se estaba terminando. Me estaban pidiendo palmera, las pintó, sobre todo las pintó porque se adapta muy bien a esta zona, ¿cierto? En el segundo bloque ya nos vamos a meter de lleno ya con las palmeras. Pero tema flores. Antes uno veía por ahí los conejitos, los sol de mayo, esas flores que quedan lindas en los canteros. También producías por allí esas flores multicolores, como vos ves en los jardines, entraba a tu casa acá recién y veía un paraíso. ¿También te pide la gente flores? Sí, mira, digamos, hay plantas que son perennes, digamos que no tenés que cambiarla cada estación. Entonces, la gente busca eso, sí, gasta menos. Miramos. Digamos, el conejito, lo que sería el clavelina, sería el copete, que le llaman tajete. Los chinos le llaman clavel chino, ¿no es La cierto? chino. Pero son los copetitos, hay Qué de distintas lindo. variedades, vienen de multicolor. Y después tenés caléndula, tenés montones, tenés vinca, la vinca es duradera, digamos, te dura un montón de tiempo. Lo que yo estaba produciendo era la lantana, que la hormiga prácticamente no la come, porque es muy catinguda, muy, muy fuerte el No, mira olor, vos. y te florece casi todo el año. Y después hay muchas, muchas, muchas variedades, pero muchas, digamos, tenés árboles, arbustos, hay Leptospermum, digamos, ericea, un montón de variedad. Después hay buxus para decorar, digamos, lo que sería ornamentalmente, ¿no es cierto? Y después tenés la duranta, que es parecido al color de limón, color verde claro, que eso viene de la zona norte y acá se incorporó bastante, que a la poda se adapta muy bien, ¿viste? Mirá, siempre los viveros, Ricardo, algunos, ¿no? No todos, todos, por supuesto, son viveros, se dedican exclusivamente a lo que es plantas, flores, acompañados de animalitos. ¿Se te ha dado por criar animalitos? Bueno, te pregunto porque también cuando íbamos a tu vivero había las hermosas peceras con la fauna ictícola que tenías, bueno, también con peces tropicales, con los carassius, los famosos carassius. Pescado raro también tenías allí. Sí, lo que pasa es que el pescado da mucho trabajo y por ahí, si no lo cuidas bien, viene la enfermedad de ellos. Así que por ahí, con tanto trabajo, en un momento dado, bueno, dijimos no, Una cosa esto no, no sí, va, sí. claro, sí. Lo que pasa es que uno quiere adherirle cosas, pero hay cosas que en la práctica después te das cuenta que no rinde. Siempre No, no, más que uno. nada por el trabajo, las horas, ¿no? Que vos tenés que dedicar una cosa y lo que le tenías que dedicar al pescado Sí, también. sí, sí, Es sí. mucho tiempo, para que no se enfermen, para que
No, Folio, vamos a compartir ahora, si te parece, la primer pausa comercial. En el segundo bloque vamos a estar hablando de palmeras. Nada, lo que es un sueño acá el patio y lo que está vendiendo este hombre acá en la ciudad de Colón es algo increíble. Y después el tercer bloque vamos a estar hablando de algo tan lindo también que tenemos nosotros y que es una pasión. Él fue ciclista, lo va a contar desde adentro. Muchos amigos y también hacer un homenaje a algunos recordados que hoy seguramente nos van a estar mirando del cielo, que hemos compartido cuántas cosas hemos. Vamos a nombrar uno en nombre de él a todos, porque si no después, viste, por ejemplo, pero no vamos a nombrar a todos porque son cuatro o cinco los otros. Sí, Yo me refiero a los veteranos, más que nada. ¿Qué significó para vos, Rubén Ebeco? y para mí fue mi segundo padre porque me enseñó muchas cosas y porque fue cuando yo dejé de correr Rutas de América, me había iniciado ahí con otro vivero sobre la ruta, casi pegado al chicle y me vino a buscar y bueno, y por ahí económicamente el vivero no me daba nada y me fui a trabajar con él. Y de ahí, bueno, todo, digamos, Aprendiste yo mucho, ¿vale? sí, me enseñó mucho a trabajar y cómo es. Y bueno, uno aprendió a cuidar porque vio esa familia que estaba bien organizada, bien armada. Y bueno, Te fuiste formando, digamos, con él. sí. Y después agradecerle a él y a mucha gente, a Pedro, a Abel Viola, al Coto, a Mario. Yo aprendí mucho más de los veteranos, de que un, sin desmerecer La camada tuya, que a la digamos. camada mía, sin desmerecer, lo vuelvo a Sí, no, lógico. repetir. Me enseñaron más de ellos por la vivencia que Experiencia de tuvieron. vida. Pero ya te digo, agradecerle a Carlos porque tenía ese coche para andar y también colaborábamos todos, pero si él no hubiese tenido ese coche para andar, nosotros no hubiésemos conocido prácticamente nada de lo que conocimos y no hubiésemos corrido ninguna carrera, o sea, pocas carreras de las que corrimos, porque fuimos a Brasil, fuimos a Corrientes, fuimos por todos lados, Qué lindo. ¿viste? Ya vamos a estar hablando de eso. Del segundo bloque le decíamos, vamos a venir con las palmeras tropicales, las distintas palmeras que hay aquí, que son un sueño. Pero como le dije, compartimos la primera pausa comercial y enseguida venimos con, ¿te acordás de hoy? ¿Te acordás de el gringo Folo? Ricardo Forlayer, acá lo tenemos. Pausa y enseguida volvemos. Te acordarás de mí, aunque no quieras tú, te acordarás de mí. Maderas Santa María, de Humberto Luis Pacot y Mariano Pacot. Machimbres, pisos, listonería, muebles, tirantes, pino, maderas misioneras, grabadoras, cortes especiales para pisos y techos. Estamos en Boulevard Ferrari y Leguizamón, de la ciudad de Colón. O podés llamarnos al teléfono 03 447 42 36 82. Maderas Santa María. Pizzería Cielito Lindo. La pizza más rica a la piedra por metro. Todos los sabores, variedad en empanadas y bebidas frescas. Pizzería Cielito Lindo. Los verdaderos artesanos del sabor colonense. Estamos en calle Biaites 345, esquina Ferrari. O llamanos al celular 3447 577006 y te llevamos tu pedido a tu casa. Gestoría y seguros Rivadavia, de César Safores y César Minio. En gestoría tenemos transferencias de automotores, motovehículos, prendas y todos los trámites. En seguros tenemos para autos,
motos, hogar, accidentes personales y seguros de vida. Estamos en calle Moreno 446 de la ciudad de Colón. O podés contactarnos a los celulares 03-447-15-57-48-66 o 03-447-15-44-66-99. En Colón, Entre Ríos, César Zafores y César Miño te esperan en Gestoría y Seguros Rivadavia. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso. Llega tu vida. La mejor calidad. Somos tus amigos. Estamos en Cabo Pereira y Alberdi. Super Victoria, la reina del ahorro. El Centro de Empleados de Comercio de Colón y San José sigue trabajando para el bienestar de sus afiliados con más obras y proyectos. A esto sumamos la renovación del consultorio odontológico. Centro de Empleados de Comercio, un gremio siempre solidario con la familia mercantil. En Argentina tenemos los mejores pollos. Sabor, calidad, tamaño. Sinónimos de Pollos Bonín Hermanos. Pollos de calidad. A la parrilla o al horno. Los sirvo frío o caliente. Pollos Bonín Hermanos. Siempre frescos, siempre ricos. Ese es mi pollo. Es un Pollo Bonín Hermanos. El mejor pollo. La calidad, el sabor, el mejor precio tienen un nombre. Pollos Bonín Hermanos. Más que un pollo, un pollazo. Carnicería Centro, de Nahuel Dodera. Calidad, atención y precios. Tenemos la mejor carne de ternera, cerdos, corderos, pollos, elaboración de embutidos. No podés perderte la mejor morcilla del mundo. Almacén y despensa, carnes y cortes más tiernos que una parejita enamorada. Nutritiva y deliciosa. Carnicería Centro te da el peso exacto. Vení, vení rapidito a la carnicería que está de moda, donde las mujeres no paran de comprar. Un corte por aquí, otro corte por allá. Y los precios no se pueden comparar. Carnicería Centro mantiene tu familia saludable. Te esperamos en calle San Martín, casi esquina Maipú de la ciudad de Colón. Carnicería Centro, en el centro de la economía del hogar y en el corazón de toda la gente. El rey del chivito. Sí, el rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón. Escuchá algunas de nuestras ofertas: dos bondiolas completas con papas fritas, 1000 pesos, dos pizzas musarelas, 900 pesos, chivito de cerdo al plato para dos personas, 1000 pesos, dos pizzas, una especial y otra panceta a 1200 pesos, dos hamburguesas completas con papas fritas, 900 pesos, dos choripanes tipo uruguayo con papas fritas, 750 pesos. Vení al rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón, y podés llamar al delivery 3447-558764. El rey del chivito llegó a Colón. Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mis lunas. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado.
este asado es un poema, Diego, ¿no? No sé, mirá. Mirá, jefe, ¿para hacerlo qué? ¿A la estaca? ¡Qué lindo! Bueno, así está trabajando la gente de Carnicería y Autoservicio del Sur. Aquí en calle San Martín, esquina Alvear de la ciudad de Colón. Ahí está cortando el asadito que decíamos, es una mantequita. Se lo ve, se lo aprecia y acaba el carnicero. Prueben el chorizo de Diego, el más rico de Sudamérica. Ahí está. Mirá lo que es esto. Por metro. Chorizo por metro, mirá. Oh. 10 centímetros. Lo que pide la gente, a pedido del cliente. Qué lindo, Diego. Bueno, nos vamos despidiendo acá de Carnicería del Sur y este autoservicio también que acompaña permanentemente a clientes colonenses, turistas y a toda la gente que se acerca a esta esquina del movimiento que tiene la ciudad de Colón. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras tú te acordarás de mí. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque te duela tú te acordarás de mí. Muy bien, vamos al segundo bloque, lo prometido, ¿no? Y vamos a hablar de palmeras. Y ahora la pregunta también, como desde el principio, ¿por qué se te dio por las palmeras, Jorge? Porque es una planta que necesita cuidado, sí, pero una vez que arranca, es como un chico, una vez que arranca, digamos, hay que fertilizarla, cortar el pasto, regarla cuando no llueve, y aparte que económicamente me reditúa un poco más. Tengo que esperar un poco más a la venta desde el inicio de la germinación a cuando sean adultas. En este caso se trabaja con montones de tamaño para distintas clases de bolsillo, ¿no? Germinación, me dijiste. ¿De semillas las tenés las palmeras? Claro, sí, son de semillas. La palmera, hay muchas palmeras que difieren del o tiempo. O el coco, ¿no? Sí, sí, el coco. Los cocos, si vos te pones atención, mucho cuidado, tienen como dos ojitos, ¿no? En el coco cuando sí. Comes el, digamos, el... Ya está, y si la puta de... Y bueno, si pones atención, tienen como dos ojitos que de ahí es donde germina. Y lo que pasa que el tiempo de la palmera, por eso a veces los precios dice la gente, ¿cuánto vale esa palmera? Pero ellos no saben el tiempo que lleva de la germinación a tener una palmera de 2 o 3 metros, ¿entendés? ¿Por qué? Porque seguramente pasan 4 o 5 años, o sea que tiene que valer, ¿no es cierto? Es como una orquídea, la orquídea de clonarla o de dividirla te lleva un buen tiempo. ¿Cómo se clona? Y se clona, vos si entras a YouTube tenés montones de formas de clonar. Y a mí me enseñaron un empleado de un ucraniano que le estuve comprando ahí en Loreto, en provincia de Corrientes. Picardía mía, lejos del patrón, le pregunto: ¿quién es el que clona? ¿Quién es el que hace la orquídea? Y entonces los chicos me dijeron: allá está. Y bueno, entonces le di una propina. ¿Qué personaje? Le di una propina y, qué bueno. Y me enseñó. Entonces me dice: vení, que te enseño. Entonces la vas cortando a la orquídea, más o menos en 5 centímetros, y la curás con canela. Con canela en huevo. ¿Está develando el secreto? ¿Lo puedes contar? No importa, pero que aprenda todo el mundo. El tema bueno, el sol nació para todo. El sol sale para todo. Sí, el tema de la perseverancia. Porque muchos se encaminan en muchos negocios y si no tenés perseverancia no llegas nunca a la meta. ¿Se cura con canela? Se cura con canela en el corte, digamos, ¿no es cierto? Y ahí esa forma no le entra ningún germen y alguna peste, digamos, de la planta misma, ¿no es cierto? Poniendo el brote de palmera, de esos dos ojitos, mirá, perdón por la ignorancia de la pregunta, hay palmeras, árboles, ¿no? Macho, y hay árboles hembra, ¿cómo se fecundan? ¿Cómo se...? No, la palmera es una sola, ¿no? Sería hermafrodita, sería hermafrodita, sí. Sí, hay montones de variedades de palmera. Acá en Colón tenemos varias palmeras, porque está la Sica, está la Yatay, está la Pindó, está la Imperial Australiana, está la Regal Cubana, que ahora se está viniendo desde lo que sería Cuba, bajando para abajo. Esa es una de las más lindas, ¿no? ¿La cubana o la Imperial? Mira, esas dos están muy bonitas, porque la Imperial Australiana, algunas viste que salen como remillete, como que fueran hijitos, ¿no es cierto? Ahí en el comedor de Caballasca, hablábamos la otra vuelta. Sí, ahí estaban divinas. El otro día pasé y no estaban tan lindas. Por ahí, cuando se ponen más veteranas, no lucen tanto.
La Real Cubana para mí, la más linda hasta ahora. ¿Por qué? Porque se arma como una botella cuando es joven. Ahí en el lago de Federación hay, pero muy bonita, muy bonita. Bueno, y después en el lado de Paraguay, donde yo voy, en la casa de mi suegro, ¿no? Donde vive mi señora, donde vivía, hay unas plantas divinas, divinas. Entonces, haciendo contacto ahí en Asunción, del Paraguay, logro dar con unos ingenieros agrónomos. Y hacía como 5 o 6 años que venía persiguiendo las semillas esas, ¿viste? Entonces no llegaba a época como para decir, está el racimo, las bajo y accedo a prácticamente gratis, ¿no? Pero fui comprando semillas de la Real Cubana y le cuesta un poquito germinar. Ah, sí, germinar. ¿Qué? Y después cuando el tema de crecimiento, ¿crecen rápido las primeras? La pintó más, digamos, hablando en criollo, más curtida. Se adapta. Esa es la que más se vende acá, ¿no es cierto? La pintó, todo el mundo compra el pintó. Sí, sí. Y vos decías, por ejemplo, la cubana esta que está viniendo ahora, ¿en cuánto tiempo tendrás? 3 metros, 4 metros. Y esa, ahí sí le lleva 5 o 6 años. Pero ya te digo, lo estético, digamos, uno que le gusta la planta, para mí 10 veces más bonita, luce mucho más. Sí. Las cubanas. Sí, acá en San José hay una muy, muy grande que es el peluquero Pasto Seco, que tiene una, ¿no? Y después ahí en 25 de mayo en Colón hay una señora que tiene Real Australiana y adentro tiene dos. Casi. Esquina, la otra esquina no sé si es Reibel o no me acuerdo bien, o Mitre me parece. Pero es Mitre. Sí, puede ser esa. Y, o si no, Reibel la que le sigue. Y la vi a la Real Cubana y bueno, paré y le estuve sacando fotos. Muy, muy, muy linda. Pero muy linda. Sí, no. Una vez un amigo me dice, no hay que plantar palmeras, dice, hablando de la costanera, dice, porque ahí no anidan los pajaritos. Y no. Yo tengo una palmera, así la común en casa, hay pajaritos en la palmera. ¿Cómo es el tema de la palmera? ¿Anidan los pajaritos? ¿El por qué algunos están a favor de la palmera? ¿El por qué algunos están en contra? Como este hombre que me decía, no hay que plantar palmera porque no anidan los pajaritos, no anidan los pajaritos. ¿Están así? Pero hay que tener sentido común, porque ¿qué pasa? Hay gente del municipio a veces que opinan una cosa, opinan otra, y si no nos ponemos de acuerdo nunca, Colón no, nunca va a estar bello como quisiéramos varios de los que sentimos planta. ¿Por qué? Porque estamos pegaditos al palmar y hubo gente en el municipio, esto va para la gente del municipio, hubo gente en el municipio que no querían que plantemos en el frente palmera. Ahora, ¿en qué cabeza? En plantas autóctonas. Pero la planta autóctona, si está todo bien, plantémosla, pero no luce como la palmera. La palmera es muy bonita, luce y... Y los colones estamos identificados por la palmera. Exacto. Por el palmar de Colón. Sí, sí, sí. ¿Dónde queda Colón? El palmar de Colón y ahí te sacan. Y bueno, vos fíjate, creo que fue Bulengui que plantó camino ahí a lo que. Bueno, ahí en turismo hay palmera Yatay, una de las más altas. Y luce. Vos fíjate Playa Norte con palmera Yatay, fíjate la entrada de Colón, lo que sería con palmera Yatay a ambos lados. Bajo Caimán, ahí en el balneario, claro, lo que luce. Pero esa la parte, entrada de Colón debería y la ser. De Colón también. Debería ser de lo que sería. La entrada, digamos, de Ruta 14 hasta Colón debería ser todo palmera. Lo está haciendo San Luis, lo están haciendo otras provincias, lo están haciendo otras ciudades. ¿Y por qué no nosotros? Sí, tenemos todo. Nosotros, y más ellos, los dirigentes que no están, digamos, manejando la ciudad, deberían, qué sé yo. Pedir asesoramiento a ustedes, más que nada, porque eso va en gusto de. No es que vaya en gusto de cada persona, como decía vos, hay que tener sentido común. Aparte, se tiene que gustar, si no te gusta. Por más que sueldo que tenga en el municipio o donde sea, y no tenés conocimiento, no sirve de nada. No, tiene que gustar mucho llevarlo en el alma eso y decir, bueno, vamos a hacer esto y perseverar en eso y conseguirlo, porque si no, hablamos al aire nomás. La gente viene de aquí, recorre, te elige la palmera o viene ya mentalizado a buscar una. Por ejemplo, vienen a buscar a Pindó, que es la que más sale, ¿no? Y por ahí vienen la cubana, la tenés vos, ven también las otras palmeras y. No sé, con el asesoramiento tuyo, por ahí cambian de idea, ¿cómo es el tema del trato con la gente? ¿Qué es lo que más consume en palmeras? Lo que pasa es que la Pindó, digamos, viene más adelantada en el tiempo y yo, ponele con la Real Cubana y la Imperial Australiana, vengo un poquito más atrasada. Entonces son chicas y la gente quiere tamaño más grande. Y sobre todo, disculpa, sobre todo cuando la gente es veterana, ¿viste? Que tiene varios años, no, dice yo me voy a morir, no voy a volver a la palmera. Yo te iba a decir, ¿la Pindó? ¿Qué tiempo tiene la Pindó? Por ejemplo, chiquita, si la plantás, vos me dijiste 4 o 5 años, por ahí la australiana o la cubana para verla.
¿La pintó enseguida, que está rápido? Sí, y vos sabés que aparte depende del suelo y depende del riego, le gusta mucho el agua, así bueno. La pintó, sí. ¿Cómo es eso, tío? Sí, el trato que tenés que tener con una palmera, porque todos se plantó una palmera, una vuelta, plantamos, habíamos fundado a Chilense y de la entrada dos palmeras. Me habían dicho que le ponga, que el hombre... Maíz. Maíz. ¿Por qué? Porque te calentaba la temperatura. Bueno, fermenta. Sí, igual yo estuve plantando por muchos lados y... El que me trae maíz no lo contradigo y le ponemos maíz, pero no pasa nada. Es lo mismo que el ucraniano este que me vendió 3 equipos de palmera, que eso lo terminé plantando en Ramallo, en un predio de 40 hectáreas, que lo conocí al dueño, y iba a ser un frigorífico de ave, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, anduvo por Colón, hicimos contacto, y bueno, y el ucraniano me señalaba al norte, ¿no es cierto? Y yo creo que no. La teoría podemos tener montones, pero en la práctica vos aprendés todo, ¿no es cierto? Él me señalaba al norte y algunas, bueno, por supuesto, se planta apurado, esto que el otro. Y bueno, no indicaba al norte y la planta siguió viviendo, porque lo que trabaja es la clorofila. Claro. Claro, ¿qué tiene que ver el norte, el sur? Lo que trabaja es la clorofila. Sí, pero por ejemplo, la adaptación esta que decía ahí con maíz, era para que le dé más temperatura. Y bueno, pero eso lo podés. ¿Vos decís, lo podés hacer o no? Mirá, hasta la sal gruesa también puede ser de fertilizante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la urea es prácticamente como la sal. Digamos, si vos la metés en agua es nitrógeno, uh-huh. Queda re fría el agua, ¿no es cierto? Y la palmera, digamos, cuando está más desarrollada, porque echarle fertilizante cuando es pequeña no es conveniente. Porque no te olvides que el fertilizante es químico. Si es un fertilizante orgánico que sería bueno, no pasa nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque por más que le eché, no lo vas a matar. Ahora, el químico sí, donde lo pasas lo matas. Pero después, en buena cantidad, digamos, yo en este momento estoy utilizando un poquito de Nitroful, que tiene calcio, tiene azufre, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, todo eso. Antiguamente le estaba echando solamente nitrógeno, que es urea, que usamos mucho para el césped. Pero implementé eso de cambiarlo un poquito a Nitroful, que sería, algunos dicen Nitrofosca, que es una perlita celeste. Anda muy bien, muy bien. ¿Qué distancia se planta palmera de palmera? ¿Qué aconsejas, Ricardo? A mí me gustaría tenerlas todas en hilera, todas juntitas. ¿Se pueden ponerlas juntas o hay que separarlas un poco? Bueno, ahora van a ver en el próximo video ese que vas a hacer. Las tengo juntas por el tema de que hay muchas y el predio no es tan grande. Uh-huh. Pero una palmera para que luzca debe tener más o menos 4 o 5 metros de distancia. Porque una copa y no te olvides, cuando es adulta, igual quedan buenas a veces cuando están juntitas, ¿no es cierto? Uh-huh. Quedan muy buenas, como que fuera el padre. Sí, como decís vos, cuando son pequeñas, pero cuando son grandes, lo que luce la copa, y bueno, ahí se tiene que tener un poquito separado para que se pueda apreciar el gusto, el buen gusto, sí, ¿no? Sí, de la sí. De estas palmeras tropicales. Sí. Bueno, vos tenés aquí. Ya la estamos viendo en imágenes, vamos a estar compartiendo también. ¿Qué clase de palmera tenés? Pintó. Acá tengo la Pintó, tengo la Real Cubana y tengo la Imperial Australiana. Y esas son las que más tiene salida, porque la Washingtonia crece muy rápido, pero la gente como que no... Hace poco le vendí a un español ahí para hacer un complejo, sí, la había... Eso fue una experiencia, ¿no? Porque... Cuando estaba en Colón viviendo, con una cucharita de postre, sí. La sacaba la palmerita. Después con los años tuvimos que traerlo al ruso bailarino con la máquina, con la topadora para que las pueda cargar. Así que imagínate vos lo que es el tiempo, ¿no? Opa. Gigante eran, ¿viste? Pasaron los años y gigante. A toda planta tenés que darle tiempo, el jardín también. Porque vos plantás una planta hoy día y no te luce. Pero dale un buen cuidado. Y darle una buena poda, y entonces te va a lucir. Aparte, no hay que recargarlo los jardines, porque la mayoría de los viveros te recargan los jardines para la venta. Uh-huh. Tienes que asesorar bien. No sirve recargar, porque si no, no luce. Ahí está el tema. La gente viene a comprar acá, ¿no es cierto? Compre y la lleva. Y también te piden asesoramiento. ¿Vos sos también de ir a plantar, si te llaman, ir a plantar y asesorar también ahí al lugar? Sobre todo, sí, para que la planta, digamos, prospere. Porque, digamos, hay algunos, por no gastar 1.000 pesos más o 1.500 pesos más por palmera, dicen, no, vamos a sacarla y la llevamos nosotros. Pero el tema es el cuidado, porque mucha gente vive en Buenos Aires, tiene departamento, bungalow, cabaña,
y no tienen un cuidado como uno le da, ¿no es cierto? Yo a la planta se la voy viva. Y sobre todo si la sacamos nosotros, el trasplante lo hacemos nosotros y tenemos vehículo para transportarla. Y bueno, y después la plantamos nosotros también, ¿no es cierto? Ricardo, la gente está preguntando, ¿y dónde está? ¿A dónde está el foro? ¿Dónde está? Calle Bernardino Orme, para ubicarlo mejor, para graficarlo, ¿cómo te podemos ubicar a ti? Y mira, verbalmente, digamos, si no, le pasamos el celular. ¿Pasa el celular? Pero así cuando por ahí me llaman y me llaman al celular que no tengo ese, sí, el Bernardino Orme, pasando el primero colono, sería de pasando los primeros colonos, viniendo por colono el Molino, sí, ¿no? Sí. Pasando la calle de Molino, primero colono, van a llegar, va a haber una comería para graficarlo acá, sí. Y pegado a la comería está este paraíso que tiene acá. Sí, la plantación. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? No le puse nombre. El primer equipo que traje fue de este amigo de ucraniano, y después de todas las otras las hice yo. Todas las terminé. Sí, por ahí le compré un lote de 50 centímetros para que vaya perdurando. O sea que todo el equipo de palmera que traje lo vendí todo. Tiene buena salida, aparte nosotros no somos de matarlo con los precios, ¿viste? O sea, que sea accesible. ¿Qué vale una palmera Pindó? La palmera Pindó, según el tamaño, digamos una palmera de 3 metros, 3 metros y medio, está valiendo 6 mil pesos más o menos. ¿Una real australiana? Y bueno, son más chicas, esa está valiendo más o menos 4. ¿Y la cubana? Y más o menos lo mismo, sí. Y depende del tamaño, a ver, sí, depende del tamaño. Bueno, amigo, vamos a compartir el segundo y el último bloque comercial y nos vamos a venir al tercero para hablar también de algo, un tema que quiero conversar con vos y recordar a tantos amigos, y más que nada meternos varios recortes, tiene aquí el amigo Foro, varias fotos que me está mostrando, corrió Rutas de América, ¿corriste la Vuelta del Uruguay? No, Rutas de América 2. La Vuelta del Uruguay me quedó pendiente porque decidí en ese momento trabajar, porque el ciclismo es una pasión que llegó, pero económicamente tenés que no me redituaba nada en ese momento. Vos fijate que grandes corredores de Entre Ríos, de Argentina, camino, Federico Moreira, incluso con las vueltas económicamente, un futbolista te redobla, te duplica. Sí, claro, no, teniendo menos condiciones a veces, ¿no es cierto? Vos diste el ejemplo, Federico Moreira, el gran campeón uruguayo. Sí, no está mal económicamente, pero digo. Sí, bueno, porque ahora han aparecido sponsors, pero no, tampoco, no, lejos. Es una pena porque. Es un deporte más sacrificado. Sí, el sacrificio, o sea, es una cosa discutible porque. El fútbol se hace en grupo y el ciclismo es individualmente, ¿no es cierto? De eso vamos a estar hablando ya en el tercer bloque. Compartimos la pausa comercial y no se lo pierda, ¿no? No se vaya porque el tercer bloque va a dar que hablar. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Aunque no quieras, tú te acordarás de mí. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Aunque te duela, tú te acordarás de mí. Maderas Santa María, de Humberto Luis Pacot y Mariano Pacot. Machimbres, pisos, listonería, muebles, tirantes, pino, maderas misioneras, lavadoras, cortes especiales para pisos y techos. Estamos en Boulevard Ferrari y Leguizamón, de la ciudad de Colón. O podés llamarnos al teléfono 03-447-423682. Maderas Santa María. Pizzería Cielito Lindo. La pizza más rica a la piedra por metro. Todos los sabores, variedad en empanadas y bebidas frescas. Pizzería Cielito Lindo. Los verdaderos artesanos del sabor colonense. Estamos en calle Viaites 345
esquina Ferrari. O llamanos al celular 3447-577006 y te llevamos tu pedido a tu casa. Gestoría y Seguros Rivadavia, de César Zafores y César Minio. En Gestoría tenemos transferencias de automotores, motovehículos, prendas y todos los trámites. En seguros tenemos para autos, motos, hogar, accidentes personales y seguros de vida. Estamos en calle Moreno 446 de la ciudad de Colón. O podés contactarnos a los celulares 03-447-15-57-48-66 o 03-447-15-44-66-99. En Colón, Entre Ríos, César Zafores y César Minio te esperan en Gestoría y Seguros Rivadavia. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso. Llega tu vida. Estamos en Cabo Pereira y Alberdi. Super Victoria, la reina del ahorro. El Centro de Empleados de Comercio de Colón y San José sigue trabajando para el bienestar de sus afiliados con más obras y proyectos. A esto sumamos la renovación del consultorio odontológico. Centro de Empleados de Comercio. Un gremio siempre solidario con la familia mercantil. En Argentina tenemos los mejores pollos. Sabor, calidad, tamaño. Sinónimos de Pollos Bonín Hermanos. Pollos de calidad. A la parrilla o al horno. Los sirvo frío o caliente. Pollos Bonín Hermanos. Siempre frescos, siempre ricos. Ese es mi pollo. Es un Pollo Bonín Hermanos. El mejor pollo. La calidad, el sabor, el mejor precio tienen un nombre. Pollos Bonín Hermanos. Más que un pollo, un pollazo. Carnicería Centro, de Nahuel Dodera. Calidad, atención y precios. Tenemos la mejor carne de ternera, cerdos, corderos, pollos, elaboración de embutidos. No podés perderte la mejor morcilla del mundo. Almacén y despensa, carnes y cortes más tiernos que una parejita enamorada. Nutritiva y deliciosa. Carnicería Centro te da el peso exacto. Vení, vení rapidito a la carnicería que está de moda, donde las mujeres no paran de comprar. Un corte por aquí, otro corte por allá. Y los precios no se pueden comparar. Carnicería Centro mantiene tu familia saludable. Te esperamos en calle San Martín, casi esquina Maipú de la ciudad de Colón. Carnicería Centro, en el centro de la economía del hogar y en el corazón de toda la gente. El rey del chivito. Sí, el rey del chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón. Escuchá algunas de nuestras ofertas: dos bondiolas completas con papas fritas, 1000 pesos. Dos pizzas musarelas, 900 pesos. Chivito de cerdo al plato para dos personas, 1000 pesos. Dos pizzas, una especial y otra panceta, a 1200 pesos. Dos hamburguesas completas con papas fritas, 900 pesos. Dos choripanes
tipo uruguayo con papas fritas, 750 pesos. Vení, vení al Rey del Chivito que te espera en calle General Paz y Chacabuco de la ciudad de Colón, y podés llamar al delivery 3447-558764. El rey del Chivito llegó a Colón. Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado, tu amor ha iluminado mi ser. Este sábado es un poema, Diego, ¿no? No sé, pero... ¿Para hacerlo qué? ¿A la estaca? ¡Qué lindo! Bueno, así está trabajando la gente de Carnicería Autoservicio del Sur. Aquí en calle San Martín, esquina Alvear de la ciudad de Colón. Ahí está cortando el asadito que decíamos... Es una mantequita, se lo ve, se lo aprecia y acaba el carnicero. Prueben el chorizo de Diego, el más rico de Sudamérica. Ahí está. Lo que chorizo, es por metro, ¿no? Chorizo por metro, mirá, oh. 10 centímetros, 20 centímetros. Lo que pide la gente, a pedido del cliente. Qué lindo, Diego. Bueno, nos vamos despidiendo acá de Carnicería del Sur y este autoservicio también que acompaña permanentemente a clientes colonenses, turistas y a toda la gente que se acerca a esta esquina del movimiento que tiene la ciudad de Colón. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Aunque no quieras, tú te acordarás de mí. Te acordarás de mí, te acordarás de mí. Aunque te duela, tú te acordarás de mí. Bueno, tercer y último bloque de Te Acordás De. Hoy nos acompaña Ricardo Foroñer, más conocido, ¿no? En el ambiente ciclístico, entre un amigo y Quirico Foro. Amigo, tercer bloque lo íbamos a dedicar a algunos amigos. Te pregunté hoy, allá por el primer bloque, qué significó la chancha de Béculo, graficaste realmente espectacular. Ahora ya más abarcativo, qué significó conocer a la Aleja Bonín, al Mono de Aleve, al Coto de Aleve, a Pedro Pelé, a Grigo Richeri, a Mario Morar, junto con Carlos de Beco, por supuesto. Mirá, yo me inicié en el ciclismo porque había empezado a trabajar con el Gringo Prema, que lo conocen todos, con Guillermo. Uh-huh. Y el chiquito más grande, digamos, de él, que es Goy, porque tiene un taller acá, estaba corriendo y bueno, por allá me dijeron, Guillermo me dice, no, armale una para vos. Y bueno, como yo iba en el ¿te acordás del cicleclub? El Cambio Barrio ese, lo veía Marco Cetura, a Coco Río, a Alfredo Llantón, a Mariano Zaffer, a Pipi, a Andrés Barreto, a Pablo Guifrey, a los gurises de la costa, un montón de ciclistas que hubo. Y entonces yo dije, voy a armar una. Armé una ahí con unos cuadros de medio pelo, ¿viste? Y mi primer carrera fue en un circuito en San Salvador. Y lo que es no saber nada, ¿no? Porque de entrada salí, tenía media vuelta a favor mío, pero claro, no era así como... Tenía después. Fuerza en las piernas, pero había que aguantar después todo. No, y aparte no sabía respirar, no sabía, viste que se te seca la garganta, no sabía nada, absolutamente nada. En esos tiempos estaba Diego Maglianesi de Concordia, que era una moto, y fue a la postre que la ganó, y bueno, pero después fuimos despacito, mejorando, o sea, por ahí, qué sé yo, si nací para la bicicleta, no lo sé, porque en Cuba te hacen algún test de lo que sería de deportista y bueno, de ahí sacás si sos para el básquet, para el fútbol, ¿me entendés? Acá no, te gusta la bicicleta y le das. Y ahí arrancaste a correr carreras de juvenil, después empezaste a correr ya con los más grandes. Sí, había el campeonato Río Uruguay que siempre se hacía, la ACRU. Estaba Lito Piedad, estuvo Jorge Larrachado. Sí, estuvimos en quinta y sexta, después con el tiempo muchos chicos dejaron de correr, Pipi Berna fue a manejar un micro,
Andrés se fue a Buenos Aires. Y bueno, muchos chicos dejaron. Y yo seguí porque me gustó mucho el ciclismo. Por eso te decía, hoy, al principio, esta gente también tiene un hermano, ¿no? Nombraba a todos los veteranos y por ahí se hicieron amigos tuyos, vos a visitar los talleres, de compartir cosas, y también fuiste aprendiendo allí con ellos. Pues sé que a mí me quedó una frase grabada de Coto D'Alegre que dice, el ciclismo es para que, o sea, el ciclismo es, ¿cómo te puedo decir? Es un deporte rico, pero que lo practican los pobres. ¿Por qué es rico? Por el costo. Tenés que comprar una malla licra, vale una fortuna. El material de la bicicleta. Claro, en ese tiempo estaban los tubos. Todo importado. Vale una fortuna. Pero bueno, siempre hay alguno que te da una mano o sacrificio. Me acuerdo que hacía ladrillo para poder. Mi padre me había dado para que haga ladrillo, para hacer unos pesos, para comprar con el semitubo. Ahora vos fijate la pasión, porque vos fijate los chicos de ahora. ¿Eh? Si no tienen sponsor, no tienen plata que viene de arriba. No, pero por eso te digo, vos hacías, te levantabas de madrugada. Hacer el ladrillo, después hornearlo, después venderlo y a su vez entrenar, no era fácil. Pues es que siempre me tocó un trabajo duro, porque cuando arranqué esperaba un pollo a mano con Guillermo, después con Guillermo Prema, cuando me inicié, y bueno, y todo sacrificio. Pero lo que pasa es que uno viene de una familia humilde, y ponerle ahora en este momento, yo me siento por ahí económicamente mejor, pero ¿qué pasa? Está la familia, hay responsabilidades distintas. Lo que sí, pudiera encajar el veterano, así como no. Sí. ¿Se soñaba con volver algún día a la bicicleta? Sí, claro que sí, porque, digamos, como salud y bueno, en este momento estoy acompañando mucho a mi hijo en el fútbol, pero quisiera, para cuidarnos uno de la salud, aparte me gusta mucho, sí. Tengo muchos amigos. Te ha hecho conocer varias ciudades, varias provincias, incluso algunos países también, la bicicleta. Sí, mirá, el primer país que fuimos fue una. Se corrió desde San Ignacio, la ruina de San Ignacio, ahí en Misiones, y se pasó el puente. Eso era como una integración, que era una carrera. Y me acuerdo, en esa carrera anduvo muy bien José Rivas, Juan José Rivas, Coco, anduvo muy bien. Había ido el Gringo Richeri, Marco Sestur. Y me acuerdo que estaba Alberto Bravo, que había venido de correr, no sé si el Tour o algo de eso, venía a correr. Y la verdad que estaban los brasileros, una carrera muy, 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 muy buena. Y, ¿a dónde llegaron? ¿A Brasil o a Paraguay? Llegamos, creo que se definió en el puente mismo. Porque ¿el puente queda dónde? El puente de Encarnación. Paraguay. Sí, hace muchos años de esto, pero la verdad que esa carrera fue muy, muy buena. Muchos corredores de gran nivel. Bueno, decía distintas provincias, pero más que nada vos tenés una historia en la República Oriental de Uruguay. Corriste por algún equipo, estuviste también integrando otro, corriste dos rutas de América. Mira, yo siempre cuando era más muchacho escuchaba la ruta de América, CX12, Oriental y Cristal. Y Cristal y la otra, que estaba Joaquín Rufino Telly, era otra radio que por ahí no me acuerdo bien. Empecé, lo que pasa es que me hice conocido de unos muchachos ahí en la 500 millas norte que quedaban cerca del cerro. Y un día me dice, venite a Montevideo, gringo, y corré algunas carreras. Y bueno, agarré el bolso y me fui, porque realmente el sueño mío era correr una ruta algún día. Y bueno, y se dio, largamos la ruta para el San Ramón de Canelones. Y bueno, estaban todos, había españoles, había brasileños, chilenos, todo. Así que estaba Federico, estaba Juanel, estaba André Baitegui, sí, estaban todos. ¿Y correr con ellos? ¿Qué significaba ahí? Era una experiencia bárbara, el tema era poder seguirlo, ¿viste? Porque esto eran unas motos cuando se ponían a darle. La experiencia que tenían, más la preparación que tenían, eran unas motos. Pero bueno. Pero iba hablando de Federico Moreira, de Asconegui. Qué sueño estar ahí. Sí. Y vos ibas a la parte de ellos. Sí, porque imagínate que uno lo escuchaba y eran los monstruos. Ya. Pepe Asconegui, un corredorazo. Pepe Asconegui trabajaba en el correo en Trinidad y se salía a estrenar a la tarde. O sea que hacía bicicleta y a la tarde hacía doble turno, digamos. Tenían trabajo por ahí especial para eso. Y Federico trabajaba en la represa y bueno, también le daban. Aparte de lo que era Federico, ¿no? Que fue el líder ahí en Uruguay. ¿Eran de conversar con usted esta gente? ¿Esta gente? Yo no, ellos eran más cerrados, estaban en su equipo.
Mira, Federico era un poco más seco, pero lo que era Pepa Esconegui nos encontrábamos en la terminal Tres Cruces. Uh-huh. Y bueno, Milton Wina, Rafa Silva, toda esa gente, viajábamos juntos para acá, para Paysandú. Uh-huh. Y yo ahí agarraba y con el cansancio de ponerle que se corría ruta de 200 kilómetros, digamos una doble Florida, digamos íbamos a madrugábamos, corríamos y íbamos a Tres Cruces con el bolso. Veníamos todo el viaje que era, duraba 5 o 6 horas hasta Paysandú. Y de ahí me cargaba el bolso al hombro y tenía que cruzar el puente. ¿Y el bolso qué llevaba? Y llevaba las pinchas. Porque, ¿la bicicleta? La bicicleta la llevábamos en una cartuchera, en la agencia central, papá y todo eso te daba, digamos, los buches abajo del ¿en la buchaca? Sí, como ellos sabían que muchos ciclistas iban a Montevideo, no había ningún problema, ¿no? La desarmábamos la bici con la rueda y ahí tenía que hacer también de técnico, porque más allá de ser deportista, tenía su equipo técnico, los grandes equipos, pero tenía que vos acomodar la cadena, hacer los rayos, centrarla. ¿Te ocupabas de eso también? Pinchazo, marchar. Mira, bueno, cuando yo fui a Montevideo, un asombro era cuando venía del Horizonte con 7-8 corredores, Nacional, Peñarol, porque venían en esas combis. Nosotros andábamos, digamos, más humilde, en auto más precario. Y todo eso te da el nivel de ellos, ¿viste? Cuando vinieron, se estaban preparando la última ruta que corrí yo, que fue en el año 96, vinieron los Yankees, que iban a correr las Olimpiadas, Atlanta 96, claro, sí, sí, vinieron sí. Los mejores de Norteamérica y verlo a ellos era, no sé, como ver, parecía que eran robots los tipos, porque los masajeaban, comían comida especial, y las bicicletas eran súper livianas, y la preparación que tenían, bueno, sin duda, ni hablar. ¿Cómo anduvieron en esa época? ¿Habían ganado? ¿Le ganaron la ruta o le ganó? No, en ese momento ganó Arangure, me acuerdo bien, que a los poquitos días ganó la Vuelta a Asturias en España, así que no era ningún. No era ningún. ¿Ningún improvisado? No, para nada. Sí, fue bueno, tanta experiencia te ha dado el ciclismo, siempre con ese deporte, ¿no? Nos pasa el fútbol, hiciste un otro deporte, vole. ¿Atletismo? No, ciclismo únicamente. No, la bicicleta sí. La bicicleta me sigue gustando hasta ahora. Por ahí, qué sé yo, no tuve las condiciones que han tenido otros ciclistas. Y lo mío fue peor, porque fue todo a base de sacrificio. Por ahí sí, en un momento dado en la Vuelta al Paraguay me fueron a buscar para darme un sueldo, porque había andado muy bien ahí. Me querían dar una casa, me querían dar un sueldo de $200, me acuerdo bien. Y íbamos a ir a correr la Vuelta a Santa Catarina. Y era 21 etapas, era durísimo. ¿21 etapas? Sí, ¿no? Sí, ¿de cuántos kilómetros? Allá son pocos kilómetros, pero los repechos que hay en las montañas se cuenta que corré el triple de kilómetros. Ah, cierto. Y yo sé que en la juventud mía fui muy tonto porque me dio como miedo ir a un lugar tan grande y le dije que no. Y era el equipo Ferraro, el director técnico fue al hotel ahí y me dijo, así que... Porque, ¿qué pasa? Él los venía viendo. Se había ido la selección de Chile, era una etapa de Coronel Oviedo hasta Cagacupé, donde está la Basílica. Y yo entré quinto ahí. Y se habían ido los chilenos y los corrí y después me agarraron y después se fueron de vuelta los chilenos con otros más y organicé todo atrás. Y fue tan buena la organización que hice, porque por ahí algunos les faltaba, y después por ahí son más jóvenes. Y ahora lo organizamos ahí atrás y lo agarramos llegando a Cagacupé. Así que él vio toda él la, vio todo eso, él vio todo eso en Honduras andaba, me acuerdo bien, y bueno, debido a eso me fui a buscar al hotel como para llevarme ahí a Santa Catarina. Mirá cómo sería, viste que el tren pasa una vez. No, pero digo, no me arrepiento. El tren pasa una vez. Qué sé yo. Era muy joven también. Qué bárbaro. ¿Y tuviste la posibilidad de compartir equipos en el Uruguay? ¿Un equipo? Sí, bueno, estuve libre ahí en el Club de Sur, que estaba, digamos, con el famoso Araña Castillo, que fue medalla de oro y ganador de varias etapas en el Uruguay, es salteño. Después de Cabrito Silva, de Pedro País, Pedro País es salteño, del Gato Martínez, de Alberto Ferrazán, el hijo del Felpudo, que se llamaba. Y toda esa gente estaba en el Club del Sur, de Mario Quijano, de Eduardo Camarano, que anduvo muy bien. Y después, bueno, firmé para La Roja el año siguiente, en ese había quedado libre. Y en el año 96 firmé para, o sea, temporada 95-96 firmé para La Roja.
de Montevideo, no de Canelón. Hay otro equipo que era más fuerte, que era de Canelón, la Roja de Canelón. Mountain bike, me la pregunta desde hace, ¿no? Con trampa. ¿Corriste? ¿Te gustó alguna vez? Creo que corriste una sola carrera, me parece. Corrí una sola carrera que fue cuando me invitaste a correr con Carruega y con el final de Coco Nieto. Carruega hacía canotaje, Nieto pedetrismo, sí, y Luis del sí, Mountain. Sí, no, nunca me gustó la... Vos ya de correr Rutas de América, estabas entrenado ahí. Sí, sí. Sí, pero no tenía la condición que dominan ellos adentro del... Claro, es otra cosa, es muy distinto. Es muy técnico, sí. Doblar cerrado, ¿no es cierto? Claro, nuestro es más velocidad, ¿viste? Y es distinto. Yo nunca voy a comparar, nunca voy a hacer una comparación de lo que sería la mountain bike. Todo es difícil, sí, todo es difícil. Es más explosivo, capaz, la mountain bike. Uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Es durísimo, durísimo. Uh-huh. Sí, como todo. ¿Te ha quedado con el tintero? Bueno, me dijiste recién lo del equipo este que no pudiste ir afuera. ¿Pero te hubiese gustado hacer otra cosa más en el ciclismo? Sí, me hubiese gustado correr la vuelta, porque... Claro, vos corriste dos rutas de América, con toda la vuelta, sí. Te quedó pendiente eso. Sí, porque fue un pensamiento ahí que por ahí, qué sé yo, por querer tener algo en la vida, yo digo, se me va la juventud y no tengo nada. Nada en el caso de decir, tengo un terreno, mi casa, ¿me entendés? De crecer en eso, porque, como te decía, si hubiese tenido un buen sueldo en el ciclismo, ni hablar, que iba a seguir, ¿me entendés? Pero claro. Como es todo a base de pulmón, a base de sponsor, propaganda. Sí. Y después que los dirigentes, hay a veces que hay muy buenos dirigentes y hay algunos que no son tan buenos. Porque en ese tiempo de correr la ruta, todos mis compañeros habían bajado, habían abandonado. Toda la Roja quedaba yo solito. Entonces me dicen, Foronier, te esperamos en el velódromo. Y como que me dejaron abandonado, ¿viste? O sea, sentí una nostalgia, digamos, de... ¿Cómo puede ser que si yo estaba corriendo para la propaganda y el sacrificio, es como que cada padre acompañaba a su hijo y bueno, yo no tenía nadie que me acompañe? Qué barba. Y lo que pasa es que, bueno, ya te digo, y ahí estaban corriendo los buzos, estaban todos. Pero la experiencia, por ahí, como yo te decía, volviendo al principio del tercer bloque, cuando yo te dije, esta gente te fue formando y bien. Hablábamos del Mono, de la Vieja, del Coto, de la Chancha, que vos dijiste que fue tu segundo padre, del Gringo, Richelli, Pedro Pelé. Y hoy está organizado acá. Hoy es un paraíso estar compartiendo con vos esta charla. Te fueron formando también, no solamente en lo deportivo, sino también te fueron formando en la vida. Sí. Para mí, bueno, Pedro, Coto, Mario, toda esa gente me enseñaban cómo había que correr, porque uno es medio duro de cabeza, ¿viste? Uno cree que va a ganar la carrera de entrada. No, absolutamente no. Si uno se hubiese cuidado un poco más a rueda, como mucha gente. Hubiese tenido mucho mejor resultado. Lo que pasa es que uno cree que es imbatible, no es así. Bueno, hay a veces que ciclismo espectáculo, como dice Coto Alegre, hay algunos que son ruederos y no dan ningún ciclismo espectáculo, pero llega a la postre y te gana la carrera. Y bueno, en el diario aparece el que gana, no el que dio una buena imagen como carrera, ¿no? Sí. Amigo, un mensaje final te voy a pedir acá para todos los amigos, que te conocen mucha gente. Más que nada, ven, con la pasión que estás compartiendo acá, como es la plantación de palmera, tenés muchos amigos en el deporte, hoy como dirigente del fútbol infantil juvenil del Club Atlético Sauce, si tenés un hijo jugando, hoy con la experiencia tuya, ¿qué le podemos decir a la gente joven? Bueno, como yo, mira, agradecerte la nota y primero, antes de todo, agradecerle a toda la gente que me ayudó, que me aconsejó, un millón de gracias. Y bueno, y yo creo que uno tiene que ser deportista arriba y buena persona abajo de... Porque he perdido buenos puestos, digamos, en carrera por no pelearme con otros corredores. Porque hay corredores que no le importa si te tuman o agredirte en la llegada. En cambio, yo no padecer una caída o algo dejaba. Digo yo, bueno, está. Pero esas cosas, yo para mí, tiene que ser buena persona, porque... Yo levanto el tubo, digamos, y me voy a comer un asado con Carlito Silva o con gente conocida, ¿viste? Con todo me llevo bien, ¿viste? Sí. Pero a veces gente por querer ganar choca con otra gente, ¿no? Amigo, ha sido un honor, un placer, una inmensa alegría también compartir con vos. Vamos a brindar, ¿verdad? Con un vino patero, pero un amigo, va a salir a la cama más ahí. Un saludo a toda la gente de Colombia. Saludo. El Gringo, Ricardo Foronier.
Hablando de todo, no se privó de nada. Por ahí, acá a la casa, compartimos imágenes con ustedes. Qué lindo, ¿no? Compartimos un poquito. Le falta el asadito a la vinita y está completo, ¿no? Pero ahora ya lo estamos haciendo. Estamos viendo a compartir algo por ahí. Pero vamos a venir a visitar con amigos porque tiene un lugar magnífico, un paraíso, como decíamos. Esperemos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras, tú te acordarás.